ligada al concepto de bienestar planetario, parte de otro concepto, que es el de salud planetaria. Yo he sido durante muchísimos años, entre otras cosas, profesor de salud y epidemiología medioambiental. Y en el año 2015 leí un artículo publicado en la revista Lancet con un título que me llamó la atención, Proteger la salud en la era del antropoceno. Y ese artículo, que era un artículo de 50 páginas, 400 citas, me cautivó desde el principio y el mensaje clave era no va a haber salud humana en el futuro si no hay salud del planeta. Entrar en este tema más, me he dado cuenta que sin conocer los términos de economía y tal, no voy a entender bien, ¿no? Derecho de empresas y he empezado a estudiar los dos lados. Poco después me he dado cuenta que no me queda claro, de hecho, por qué las empresas tienen tantos permisos y derechos y no sé qué, pero no tantas obligaciones, sobre todo en lo que se trata de sostenibilidad. Pero no estoy hablando solo de estos aspectos del medio ambiente, ¿no? Sino en relación con la gente, los trabajadores y tal. Y la diferencia que hay entre derecho en acción, como se llama en derecho, ¿no? Lo que se puede ver en realidad y lo que hay sobre el papel, ¿no? Ahí me he dado cuenta que la verdad es que los recursos naturales tampoco entran muchísimo en una empresa al momento cuando estamos montando estrategias. Thank you.
Thank you.